zeukandan hori. Badakitze etzien arduratute zauzila, zuen herriko notizi berriek itxarote. Nahi dot zue jakitzie hartu duzen erabakizek. Lehenengo eta behin, esan nahi dotzuet, Busturialdeko Osakidetzako ardure dunekin egon eta gero, Gerniken momentu honetan, ez dauela coronavirus positiborik. Buenos días a todos. Sé que estáis en vuestras casas preocupados y pendientes de qué está pasando en Gernika-Lumo, qué pasa en nuestro pueblo. Quiero que conozcáis las decisiones que vamos tomando. 1. Hemos constituido la mesa de emergencia sanitaria. La componen 7 personas. El jefe médico del hospital de Gernika, la jefa médica del ambulatorio de Gernika, el nagusi o jefe de la Ertzaintza, el jefe de la policía municipal, el concejal responsable de prevención, el secretario municipal y yo como alcalde. ¿Para qué? Para garantizar un plan controlado de la emergencia sanitaria. ¿Qué decisiones hemos tomado? Primero, informaros. Informaros que en el ambulatorio se atenderá desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Hay que llamar por teléfono y os atenderá vuestro médico telefónicamente. Sea cual sea la patología, sea del coronavirus o un dolor de tripas o lo que fuera. Que las urgencias del hospital estarán abiertas las 24 horas. Que Osakidetza aumenta el número de vehículos de atención. Que la Ertzaintza pondrá vehículos con conductor a disposición del servicio de salud. Y además, mantener el servicio de videobusa para quien lo necesite para desplazarse al ambulatorio o al hospital. Insisto, con cualquier patología tenéis que llamar al ambulatorio, a vuestro médico, y os dirá lo que tenéis que hacer. El teléfono del ambulatorio es el 94-603-5808 y el teléfono de urgencias del hospital 94-627-4035. Otras decisiones que hemos tomado, la 2, es que mantenemos la plantilla de la Policía Municipal activa por seguridad y para ayudar al que lo necesite. 3. La empresa de limpieza trabaja al 100% y desinfectan diariamente los contenedores, las barandillas y las entradas a los establecimientos abiertos como panaderías o tiendas de alimentación. Se desinfecta con agua y productos desinfectantes. 4. Mantenemos cerrado el mercado municipal, no sus tiendas de alimentación, cuidando con responsabilidad a los habitantes de Gernika-Lumo. 5. El ayuntamiento continuará prestando la atención al público única y exclusivamente para documentos urgentes y para consultas que en general se requieran por teléfono o por vía telemática. 6. Vamos a instalar lavabos. Inicialmente en la parada del bus de la calle Iparraguirre y en la salida del ferrocarril, para que las personas que lleguen de otros pueblos puedan lavarse las manos y así reforzar las medidas sanitarias de Gernika. 7. Pedimos a los establecimientos abiertos que en sus entradas continúen poniendo productos desinfectantes y que extremen al máximo las medidas sanitarias. 8. Vamos a abrir en el presupuesto una partida económica temporal de emergencia social por el aislamiento preventivo para las familias más vulnerables. Y para terminar, deciros que los responsables de Osakidetza, como lo he dicho al principio, nos han transmitido que en Gernika hasta ahora no ha habido ningún caso de coronavirus positivo.
os pido que sigamos siendo prudentes y responsables y siguiendo estrictamente las directrices de Osakidetza. Tenemos que cuidarnos entre todos. Siempre estaremos informándoos sobre el desarrollo de esta emergencia sanitaria. Eskerrik asko.